Yeah, yeah, get busy, get busy. Get busy. Put this mug in your video, man. This is Hustad Zakir. No, I'm sorry. Hustad Ravi Sharkhan. Saludos a todos mis chapines, soy Pablo Díaz, soy el primer patinador de Guatemala profesional. He vivido toda mi vida en Los Ángeles, comencé a patinar desde la edad de 12 años, son como 30 años que he patinado. Soy de la capital de Guatemala, yo me vine de la edad de como de 4, como que vine a cumplir aquí 4 años, algo así, me recuerdo. Comencé a patinar aquí en Los Ángeles. Comencé a patinar porque me recuerdo que mi hermano grande, él tenía una patineta que se le olvidó y ya no la usaba y me la dejó usar y ahí comencé. La primera vez que comencé a patinar, el mejor amigo de Quique, mi hermano Quique, él sabía patinar, entonces me dejó la patineta y él me enseñó a cómo bajarme de una banqueta. Y el segundo que me recuerdo que el segundo que me bajé de una banqueta pequeña, así, una grada. Solo caí así y para siempre, ya no paré. Fue la cosa más divertida que tuve en mi vida y 30 años de patinar desde ese día. Al que conocí primero fue a Gabriel Rodríguez. Él vivía aquí conmigo en Los Ángeles, él vivía más en el sur de Los Ángeles y lo conocí aquí en la Wilshire, porque nosotros patinábamos aquí en la Wilshire, porque ahí en la Wilshire donde están todos los edificios. En ese tiempo lo que hacíamos para patinar, era como medio pandilla, no pandilla, pero así pandilla de patín, ¿verdad? Toda la gente sabía que yo era el mejor patinador de Los Ángeles, todos en Los Ángeles buscamos quién era el mejor patinador. Y nos juntábamos para una competencia de quién era mejor, ¿verdad? Así fue como conocí a Gabriel, porque él era el mejor que habíamos conocido, entonces teníamos que conocernos. Y nos patrocinó una tienda que se llama René's, que era en la Melrose. Se vendían discos y patinetas. Puchica, era lo mejor ahí. Uno de los que trabajaba ahí me vio patinar y me contó de que debería de conocer el que manda la compañía René. Y lo conocí y así me puse en la tienda, patiné por la tienda. Ese fue mi primer sponsor. Eso fue el mejor tiempo de mi vida, mejor recuerdo que he tenido en mi vida. Cuando ese corto tiempo que estuve ahí con Stacy y Gabriel y ellos, fue lo mejor. Stacy es tan buen, súper buena onda. Era el mejor tiempo que existe, del patín. Todavía éramos jóvenes y estábamos patinando con Tony Hawk en la misma compañía con Tony. Era un sueño. We'll be right back.
ese fue el principio de nuestra carrera. En ese tiempo fueron como 3 días, fueron 2 días de patinar y un extra día de solo así. Como era tan diferente en ese tiempo, Stacy nos dijo que usemos la misma ropa para que se mire como que todo fue grabado en un día. En ese tiempo fue como 2 weekends y lo hicimos todo. Llegamos, desayuno, a patinar, almuerzo, a patinar. Dinner y después ir a patinar, así todo el día y 2 días hicimos toda esa parte. Y así se hacía antes, las partes así las patinábamos antes. Adidas, Ghetto Child, Stereo, Blind, Grind King, Independent Trucks, Thunder Trucks. He patinado por casi todo lo que es los nombres de patín. Me fui a la India y también fui a Bolivia para aprender los instrumentos andinos que me gustan mucho y instrumentos de la India, que es lo que toco más, es la tabla de la India. Eso es lo que me ha pasado, pero me ha tardado mucho tiempo y he trabajado muchísimo y muy duro para todo, para el patín, para la música y para la arte. Entonces, y eso es lo que ahora estoy listo. Hasta ahora me siento que estoy listo para poner las 3 cosas y hacer algo muy bonito para el mundo. Toco música, guitarra clásica, yo toco música de la India clásica. Entonces yo oigo ahora mucha música de la India. La música que yo estoy haciendo ahora es como gitana, con instrumentos de todo el mundo, con un poco de rock, con un poco de todo. Entonces es una música que nadie me ha oído, es música con vibraciones altas. Por eso la música de la India es mucho meditación y mucho solo y practicar todo el día. Y es música que es de Dios. Estuve dichoso que de la edad de chiquito mi hermano era un artista y entonces de pequeño tuve a mi hermano grande siempre diciéndome no, así no, pum, y así. Pues yo aprendí, sin saberlo, yo aprendí a pintar increíblemente porque aprendí de lo mejor, de mi hermano. Mi hermano es un maestro. Entonces yo en realidad puedo pintar o hacer lo que quiera, ¿verdad? Solo que el arte toma tiempo, ¿verdad? Si quiero pintar a un paisaje, a una persona perfecta, lo puedo hacer como una Mona Lisa. Lo puedo hacer, pero toma tiempo, ¿verdad? Por eso es lo que digo, que son como en tiempos que hago mucha arte o mucha música. Pero ahora las 3 cosas, el patín, la arte y la música, como que se están, cada uno se está, me está, you know, se están mezclando y están, me está dando una nueva vida con arte. Yo fui el primero que maestró skating switch, empujando switch, que no se mira, no puedes ni verme. Wow, ¿ese es patina switch o patina regular o goofy foot? Yo fui el primero que maestré eso. Cuando yo era joven, me sentía como Indiana Jones. Así era la cosa mejor, es mi mejor memoria que existe del patín. Y me recuerdo que había un punto que una pierna mía se puso muy, muy, muy grande. Y la miré en el espejo y dije, wow, esta está más fuerte que la otra. Entonces comencé a patinar al revés. Y yo ni sabía de switch, nada. Yo ni había oído switch, nadie había oído switch. Esto fue cuando ni pensaba en profesional, era cuando estaba comenzando a patinar. Y comencé a empujar al revés para ponerme fuerte con esta pierna. Entonces cuando ya comenzamos a patinar switch, yo ya lo tenía hasta casi maestrado. Y ahí comenzó el nollie también. No lo puedo creer que fui el primero que hizo un nollie. Es la única cosa que yo puedo decir, que sí puedo decir que Dios me lo dio. Una vez hice un nollie como de 8 pies. Ese truco que se siente lo mejor para mí, un nollie, no hay nada mejor que se puede sentir. Y ahora lo que me gusta del patín es que ahora se ha regresado a eso. Antes, así, cuando yo en los 90s,
uno de esos trucos, nadie hacía eso. Ya hacer un truco de eso era ridículo, era un chiste, ¿verdad? Y ahora ya regresó eso. Y ahora todo el mundo, cuando miran que yo hago esas cosas, le gustan más eso que los kickflips y todo eso. En ese tiempo era cuando patinaba lo mejor. Había recién nacido Girl, y Guy Mariano y Rudy Johnson patinaba para Girl. Le dije a Rudy, hey Rudy, man, ¿por qué no? Ahora, porque yo quiero estar con ustedes. ¿Por qué no le decís a Rick que comience una compañía para nosotros? Ahí comenzó en Lockwood, en la escuela Lockwood, patinando como así solo de amigos, hablando así, hey Rudy, preguntale a Rick. Rick, ok, hay que hacerlo. Pum, pum, y así pasó la compañía. Y el nombre Chocolate salió porque yo en ese tiempo tenía una banda de rock que se llamaba Candy Lowlife. Candy, Chocolate, así salió la cosa. Y así nació Chocolate. Fueron unos tiempos que estoy muy felices porque terminaron como terminaron. Nadie en el mundo va a vivir eso otra vez. Mi última video parte fue en el Cherry, Cherry de Supreme, de la tienda de Supreme. Eight ball. Skateball, Supreme, the Supreme. Estamos haciendo una película de mi vida. Estamos haciendo la película para comenzar mi vida otra vez en el patín, pero esta vez con la música y la arte. Hacer algo bueno y aquí en Los Ángeles y ser el orgullo de Guatemala. La patineta va a ser una sorpresa. Me gustaría sorprender a Guatemala y solo llegar ahí a visitarlos. ¿Cómo no? La única cosa que quiero decir es que extraño a Guatemala mucho y que extraño a mi gente. Entonces lo que quería hacer es ir a patinar a mi tierra. Es lo que me gustaría hacer. Eso sería lo que yo quiero en mi corazón. Que la gente de Guatemala comience a apreciar el patín más, porque sí hay una cosa tan increíble del patín. Es la cosa más libre que existe. Cuando uno patina, y en realidad uno patina y mira lo que es solo empujar y andar así surfing en un patín, en la banqueta así. No hay nada. No hay ni palabras para decir lo que en realidad se siente de eso. ¿Cómo te sentiste de estar patinando una tarde a lo Guatemala style? Riquísimo. Llevo más llevo como 3 años de no patinar. Hoy es el primer día y, man, it's the best. Por eso no patino, porque cuando patino se siente tan increíble, tan libre. Gracias. Yeah.